Buenos días, hermanos. Bueno, feliz día para todos los costeños, sobre todo para que el Señor, en este día de la solemnidad de Pentecostés, que derrame su Espíritu sobre cada una de las familias, sobre cada uno de los que hoy estamos acompañando a esta comunidad. Reciban el Espíritu Santo. Los pecados les serán perdonados a aquellos que se los perdonen y serán retenidos a aquellos que se los retengan. ¿Sí? Ese sacramento que nos da la paz, la armonía, la tranquilidad. ¿Sí? Hace un rato les preguntaba a los niños en Talapampa, ¿y cuándo tengo paz? Y muchos piensan en la ausencia de guerra, en la ausencia de problemas, en la ausencia de cosas que quizás que son materiales, ¿sí? Pero la paz que nos regala Jesús es la paz interior, la paz del alma, la paz de estar en esa paz, en esa armonía, en esa tranquilidad con el Tata Dios, conmigo mismo, con los hermanos, ¿sí? De no tener vergüenza, de tener la capacidad de poder mirarle a los ojos al otro, ¿sí? A pesar de que nos hayamos desencontrado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus intenciones, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva esta comunidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre del Valle! ¡Viva! ¡Un fuerte aplauso! En esta fiesta, permiso concedido. Fuerte los aplausos a esta gente de la costa y de la viña que también viene de la legión. Muchísimas gracias, gente que hoy está participando de estas fiestas patronales, honrando y saludando a nuestra Virgen del Valle y a todos los santos que hoy nos acompañan. Fuerte los aplausos para este nuevo presidente joven que tiene los gauchos de la viña, que hoy es el responsable de esta agrupación.
ahí están los gauchos, que en el próximo mes de julio, el 13, vamos a estar con las fiestas patronales de San Antonio. Eso aquí, honrando a nuestra santa patrona de la costa, la Virgen del Valle. Fuerte, fuerte los aplausos.